a la sociedad, a nuestra sociedad tijuanense, y por ese motivo en nuestra planilla se incluyen representantes de algunas asociaciones, grupos, cámaras, profesionistas, catedráticos, que no necesariamente son militantes del Partido Acción Nacional. El PAN, como ustedes saben, siempre se ha distinguido por ese detalle, por esa situación de invitar y de incluir a personas, a ciudadanos que representen efectivamente a todos y cada uno de los grupos de la sociedad tijuanense. Por tal motivo, nos da muchísimo gusto que todos nuestros candidatos